Muy buenos días. Le damos la bienvenida a toda la audiencia. Siendo las 9 de la mañana, vamos a dar comienzo a esta tercera edición de la conferencia de Mujeres en Ciencia de Datos. Tenemos el honor de que por tercer año consecutivo Montevideo sea sede de esta iniciativa de la Universidad de Stanford, que además este año estamos organizando desde Plan Ceibal. Mi nombre es Camila Ferro, me desempeño como analista de datos en la unidad de tratamiento de datos de Plan Ceibal y hemos estado organizando este evento en conjunto con Virginia Robano y Oriana Galán, quienes son además embajadoras de la conferencia. Antes de comenzar, vamos a contarle unos detalles de esta conferencia para quienes no pudieron ver la agenda. Vamos a comenzar a las 9 de la mañana y vamos a terminar 12 y media. Tendremos la participación de 25 destacadas mujeres en ciencia de datos, distribuidas en 5 bloques temáticos. Y además, a las 12 y media, vamos a contar con un taller práctico en ciencia de datos sobre procesamiento del lenguaje natural. Al finalizar, tendremos las palabras de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Les contamos además que hoy es un día muy especial, se celebra el Día Internacional de las Niñas en las TICs, y les recordamos además que el objetivo principal de esta conferencia es visibilizar la enorme labor que realizan las científicas de datos en nuestro país, pero además también inspirar a que más niñas y adolescentes se sumen a este campo. Así que alentamos a todos a compartir el link y a invitar a más gente para que esta conferencia pueda llegar a más personas. Bueno, ahora sí, para dar por inaugurada la conferencia, vamos a transmitir un video de 5 minutos en el cual la Universidad de Stanford les va a estar dando la bienvenida. Data-driven decision-making is at the heart of so much in the world right now. We're making decisions not just for us now, but for future generations as well. You know, the connection to data science is becoming more and more important to the work. The work has been going on for the last 25 years. So what really drives us at WITS is that we want diversity at the decision table here. And women absolutely need to be there. To me, a healthy data science community is one that embraces diversity. We started WIDS with a conference at Stanford University in 2015 with three main goals that haven't really changed. First, to inspire women to join or stay in the field of data science. Second, to educate everyone by highlighting fantastic women and their technical work. And third, to support women around the world. And wow, did we hit a nerve. We didn't even know existed. Fast forward to 2022, and we have 200 regional events worldwide in more than 60 countries. And it just keeps growing year after year. Last year, we were with all of you virtually. We had a 24-hour around the world event, which was very exciting. And so despite the pandemic, we got together and we created this global community. We had speakers from over 25 different countries, and it was wonderful. And one silver lining in an otherwise tough year in 2021 is that attendees to WIDS regional events could be from anywhere in the world. We also saw really interesting collaborations, WIDS ambassadors coming together to host events in Africa, Saudi Arabia, Colombia, and Central and Eastern Europe. One of the things I really love about WIDS is hosting the WIDS podcast. And we now have listeners from over 160 countries, which is just incredible, and many different guests. And I'm also really excited to announce that we'll soon have a co-host of the WIDS podcast, Cindy Orozco. We also had amazing participation in the WIDS Datathon this year. Over 4,000 registrants in the Datathon from over 90 countries participating in a challenge related to climate change. And a big shout out to all the WIDS ambassadors who held workshops. We had over 40 workshops across the world. I hope we also lift our heads above the horizon and think more than just about this moment in time, and think about the goals that we have for our young women and our young girls who will be leading the next generation.
With the WIDS Education Outreach Program, which is focused on secondary schools, we've delivered materials to collaborators in over 50 countries around the world. We've had a great year despite all the challenges in the schools with COVID. We've had pilots everywhere from Kovada, India, to New Haven, Connecticut, to a refugee camp in Jordan and beyond. New last year were the WIDS workshops, where instructors provided dozens of workshops that were attended by thousands of attendees worldwide online. These WIDS initiatives would not be possible without the generous support from our sponsors, the global visionaries, the innovation leaders, and everyone at Stanford. One thing we've been very excited about this last year is working on what we call the WIDS Academy. We got interested in understanding better what the barriers were for young women and for minorities to enter this exciting field, and how we could possibly remove those barriers, and what sort of programs could we put in place with partners all over the world to help. Our ultimate aim with WIDS is to increase the percentage of women in data science, to achieve at least 30% women across all domains and at all levels, from students to senior leaders, by the year 2030. And we call this 30 by 30. We believe 30% is a tipping point. That's when women truly believe that they are part of a group and they can contribute and have great impact. And we hope that you join us all in reaching this big goal. For now though, whether you're at Stanford or at one of the regional events worldwide or just in your living room, you are a part of the WIDS worldwide movement. Welcome to WIDS! Muy bien, ahora le vamos a dar la palabra a Virginia Robano, quien es economista y además embajadora de esta conferencia desde hace 3 años ya, y que además va a estar moderando este primer bloque. Buenos días, con mucha alegría les damos la bienvenida a la tercera edición de la conferencia de Mujeres de Datos, de Mujeres en Ciencia de Datos en Montevideo. Como decía Cami, es un honor poder estar acá poniendo de relieve el trabajo de 25 expertas de Uruguay o que trabajan en Uruguay en el campo de la ciencia de datos. Como el público se renueva, voy a ahondar un poquito más en la presentación. Como dijo Cami, soy economista, científica de datos. Sí, me preocupan y me ocupan los temas de educación científica, de equidad de género en el mercado laboral y de desarrollo económico. Hace más de 20 años que trabajo con datos, buscando estrategias que igualen oportunidades. Ya sea que las pymes accedan a financiamiento, que las mujeres puedan participar en ciencia y tecnología, o que los países puedan conseguir mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Qué es igualdad de oportunidades? Que las personas, las empresas o los países puedan tomar decisiones en base a sus preferencias y no obligados por las circunstancias. Que si hay diferencias, estas se deban al esfuerzo y no a las condiciones iniciales. Hoy, como decía Cami, es un día muy especial porque conmemoramos el Día de las Niñas en TIC, en las tecnologías de información y comunicación. Elegimos hacer el WIDS desde Plan Ceibal este día para inspirar a más niñas y más mujeres. Y te decimos más mujeres porque siempre hay tiempo para sumarse, para aprender nuevas habilidades, y para sumarse a esta área que conecta a Uruguay con el mundo, que da autonomía económica y que contribuye a que ocupemos lugares de tomas de decisión. ¿Sí? Hemos invitado a escuelas y liceos de la red de Ceibal a sumarse a esta transmisión, así que ojalá nos estén mirando. La ciencia de datos conjuga análisis estadístico con programación, con comunicación y con conocimiento específico del tema en cuestión. Todas esas habilidades se pueden aprender con paciencia y con disciplina, como todo en la vida. Este bloque inicial va a ir hasta las 10 de la mañana, se llama Técnica en Ciencias de Datos. Tenemos a Camila, economista, y a Eugenia, analista, que nos van a estar hablando de estadísticas deportivas. Cami, por favor. Buenas. Muchas gracias por la introducción y gracias por participar, por tenernos participando en el programa. Bueno, les queremos contar un poco sobre este proyecto que tenemos en común con Euge, que se llama Apotegma Basketball Stats. Y primero, antes, vamos a presentarnos. Yo soy Camila Palomeque, trabajo como Data Scientist hace 2 años y medio. Estudié Economía y después me especialicé en Ciencia de Datos y bueno, fue como
la mejor decisión que pude tener en el hecho de que juntaba como un poco todas mis pasiones de estadística y de resolver problemas desde el lado de la tecnología. Así que, bueno, estoy muy contenta de compartir un poco de nuestro trabajo. Dejo a Euge para que se presente. Hola. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Mi nombre es Eugenia Silva, trabajo en una empresa de construcción y obviamente que esto de los datos fue algo totalmente impensado. Comenzó haciendo mesas en básquet en un club deportivo y bueno, desde ahí comencé a hacer el análisis de jugadoras y de determinadas funciones que se iban llevando a cabo mientras que concurría el partido. Y bueno, nada, un día en una charla entre dos amigas salió esto de poder analizar los datos en profundidad. Y bueno, hoy estamos con este proyecto de Apotegma, intentando introducirnos en lo que es el básquet en todo, a todo nivel, si bien hasta ahora solamente lo hicimos en la parte del femenino. Bueno, la idea es poder llegar a otras ligas con todo este proyecto que tenemos, que es bastante interesante, y desde ahí se puede analizar mucho más lo que es el deporte y el funcionamiento que tiene de minuto a minuto. Bárbaro. Y bueno, para eso en realidad lo primero fue, como hablaba Euge, cómo introducirnos, ¿no? En el básquetbol, una estadística importante que nos parece recalcar es que hay solo dos mujeres dentro del cuerpo técnico en todo Uruguay, en nivel 3. Y bueno, entonces vemos como que obviamente desde el lado de, bueno, de las jugadoras está creciendo el femenino, cada vez hay más cuadros y más participación y eso está increíble. Pero desde el lado del cuerpo técnico y de la parte más profesional, es difícil aún entrar como mujeres. Entonces nuestro enfoque fue justamente entrar por algo que tenía que ser indiscutible, o sea, entrar desde el lado de los datos, desde la técnica, y a partir de ahí abrirnos camino, que es desde lo que sabemos y lo que nos podemos apoyar. Entonces, Eugenia, si quieres contar un poco más. Sí, nosotros comenzamos haciendo análisis de los datos, que la idea es poder utilizarlo como herramienta de acercamiento a todas las técnicas del deporte. En este momento obviamente estamos enfocados en lo que es el básquet, por toda la información con la que podemos contar. Esto nos genera ventajas competitivas de análisis del rival y de las propias jugadoras del cuadro, lo cual nos lleva a un perfeccionalismo total de lo que se puede sentar después en cancha. Por supuesto que el trabajo tiene que estar siempre en conjunto con un cuerpo técnico, porque obviamente que datos sin cuerpo técnico no nos llevaría absolutamente nada. O sea, necesitas de las dos partes para poder llegar a una idea en común, para que luego se refleje lo que se quiere plasmar en la cancha. No es una gestión. O sea, en realidad he llevado todos los datos que podemos recabar, luego se puede utilizar para cualquier tipo de función. Si bien esto aún en Uruguay no está totalmente visto como parte de lo que es el cuerpo técnico, lo que podría llevar a cabo las estadísticas en sí, en otros lados del mundo que utilizan como un arma totalmente natural de estudio de partidos. Esto más o menos lo que dije antes, la idea de poder ingresar a otros niveles, que si bien es bastante complicado, porque obviamente al ser mujeres y el básquet aún está visto como un juego de hombres, lamentablemente, por más que se han abierto puertas y que el femenino ha ido creciendo, es
esto, es poder llevar a cabo el proceso de datos estadísticos y poder obviamente trabajar en constante, ¿no? Sí, perfecto. Y en realidad, ya yendo un poco más a la parte de ciencia de datos, que es lo que nos ocupa, y me encantó lo que hablaba Virginia al principio, porque va totalmente por esa línea de, bueno, ¿qué hacemos en realidad? Es justamente lo que comentaba Euge, de juntar estrategias propias de los DTs con los datos para generar estrategias, estrategias de juego. Entonces, el DT siempre va a tener un plan de juego para su equipo. Lo que va a querer hacer es distinto y cambia, hay muchos estilos dentro del deporte y esos estilos en realidad necesitan diferentes datos, obviamente. Entonces no podemos hacer un reporte totalmente fijo ni nada por el estilo. La idea es convertir, llevar desde los datos a decisiones, a la toma de decisiones, ayudar a la toma de decisiones de los entrenadores. Entonces eso justamente es lo que hablábamos de trabajar en conjunto y de resolver el problema, o sea, de ir desde la extracción de datos y el análisis al valor final de la solución. Entonces, para ello usamos fuentes de datos libres, que son las estadísticas FIBA, que se presentan en todos los partidos de básquetbol, eso tanto en femenino como masculino a nivel mayor, y hay incluso unas intenciones de hacerlo para formativas, que estaría muy bueno para seguir generando justamente datos para nuestro deporte. A partir de ahí, hacemos procesamiento del lenguaje natural para llevarnos la parte de jugada a jugada y tener el minuto a minuto. Entonces, en vez de tener que hacer análisis de video, tenemos escrito lo que pasa en el partido. Y de eso podemos sacar exactamente, bueno, qué es lo que se quiere estudiar. La ventaja principal que nos da a aplicar desde este lado, o sea, desde la ciencia de datos, utilizando la herramienta de Python, es justamente que termina siendo automatizable, o sea, una vez que se calcula cierto indicador, nos queda guardado para, bueno, si otro entrenador o si otro cuadro lo quiere usar, ya está justamente desarrollado, y que permite también, nos acerca a ser accesibles, porque, bueno, hablando de la realidad uruguaya, los equipos de básquetbol no tienen un gran presupuesto para justamente tener un departamento de estadísticas como puede ser en otras ligas, como la NBA o la Liga Española. Entonces, esto lleva horas de desarrollo y después permite hacer un producto que puede ser accesible. Y bueno, Eugenio, te dejo para cerrar un poco. No, bueno, que obviamente los datos son nuestra mejor defensa, porque desde ahí obviamente que podemos plasmar todo lo que más o menos ya estamos diciendo, ¿no? Pero plasmar, bueno, la idea no solamente del crecimiento del deporte, de poder verlo desde otro lado, con el análisis profundo, no solamente de las jugadoras, de lo que son los rivales, sino también del minuto a minuto, obviamente con toda esa información se van abriendo puertas para el estudio y el crecimiento de todos, porque obviamente sigue siendo un deporte totalmente amateur, si bien el femenino, que es lo que nosotros estamos más vinculados, ha ido creciendo, aún sigue siendo un deporte sin demasiada protección acá. Obviamente que con el talento se gana partido, pero con el trabajo en equipo y todo lo que se pueda recabar para el crecimiento, obviamente ganan campeonatos. Y desde la inteligencia que pueda presentar un cuerpo técnico y todo el análisis que se pueda generar del mismo, bueno, nosotros creemos que se puede proyectar mucho más allá de lo que es hasta hoy el básquet en sí. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Nada, eso. Después quedamos a las órdenes, por si alguien quiere saber más de nuestro proyecto o lo que sea. Gracias, Virginia. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Camila y Eugenia. La verdad que soñada la presentación, le pusieron mucha onda, muy linda cada una de las láminas, todos con títulos
súper interesantes, ¿sí? Que los datos abren puertas. Y esto me recuerda a una de las primeras charlas que tuvimos en la conferencia del WITS 2020, donde una de las oradoras decía: cuando hablamos de colores, de diseño, de si algo tiene que ser redondo, ovalado, todas las personas podemos tener una opinión. Pero cuando traemos datos, un modelo, resultados, ¿sí? Traemos una cuota de seriedad, de objetividad a la discusión, y ¿sí? Que a su vez nos asegura también un lugar en la mesa de toma de decisiones, sobre todo en sectores donde aún la presencia femenina, que siendo las mujeres la mitad de la población, hay muchos sectores, como por ejemplo decía Camila y Eugenia hace un rato, en las estadísticas deportivas, en los DT, solamente en Uruguay hay dos mujeres. Ya creo que no llegamos, bueno, ni a juntar un 1%, ¿no? Después, el segundo comentario que quería hacer de esta presentación es esto de que los datos ayudan a la toma de decisiones, ¿sí? Y lo mismo que hacemos en Ceibal y nuestra otra embajadora WITS, que es Oriana, que está acá también, que ayudó a armar esta conferencia, está a cargo justamente de la unidad de datos de Ceibal, ¿sí? Datos para la toma de decisiones, poder tomar decisiones informadas, ¿sí? Y bueno, después lo tercero, esa frase tan soñada, ¿sí? Que bueno, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. De eso se trata también. Se hace la vida. Además, no solamente es ganar el campeonato, sino que ya participar en el campeonato es mucho más lindo, ¿sí? La alegría se comparte. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda presentación de la mañana, que es de Marina Gardela, ¿sí? Que va a hablar sobre procesamiento de imágenes falsas y cómo detectar imágenes falsas. Marina es economista, es matemática, tiene una maestría en ingeniería matemática y está estudiando su doctorado en París, ¿sí? Vamos con la presentación de Marina, por favor. Buenos días a todos. Mi nombre es Marina Gardela, soy estudiante de doctorado en la Universidad París-Saclay y trabajo sobre el procesamiento de imágenes falsas. Para poner un poco en contexto el problema que trabajo, es importante señalar que los fotomontajes han existido desde el comienzo de la fotografía. Los ejemplos más icónicos en la era de la fotografía digital son en general los regímenes autoritarios donde la propaganda era un factor clave para el poder. En esta imagen tenemos a Stalin acompañado de dos hombres. Originalmente había un tercer hombre que luego fue declarado persona no grata para el régimen y fue eliminado de las fotos oficiales. Para hacer este tipo de falsificaciones, en esa época lo que se hacía era recortar con un bisturí la parte que se quería eliminar y luego se rellenaba, se pintaba esta zona y se tomaba una nueva fotografía de este collage obtenido. Luego apareció la fotografía digital y las herramientas de edición de imágenes cambiaron, haciendo las falsificaciones un poco más fáciles. En este caso tenemos un lanzamiento de cohetes en Irán, donde se ve cuatro cohetes lanzados. La realidad es que uno de estos lanzamientos no ocurrió, sino que fue creado digitalmente, que se trata de este que está aquí, a partir del polvo que deja en el suelo el que está a su derecha, y el misil y el humo, propiamente dicho, del que está a su izquierda. Hoy en día la tecnología ha avanzado a un punto en el cual podemos crear caras de personas que en realidad no existen, o bien podemos hacer decir a ciertas personas cosas que en realidad nunca dijeron. Cabe preguntarse entonces si este es un problema que existió desde el comienzo de la fotografía, porque hoy en día es tan relevante. La diferencia fundamental que observamos es que hoy en día las falsificaciones se hacen de forma mucho más rápida y las herramientas son mucho más accesibles a todos. Es decir, cualquier persona con un celular o con una computadora puede acceder a estos software de edición y ganar muy buenos resultados. A esto se suma también la expansión de la fotografía en general y su nuevo rol en la información. Las fake images, dentro del contexto de las fake news, son un asunto de gran importancia porque la gente le presta más atención a las noticias que tiene una imagen, entre comillas, probatoria. Existe una percepción de que la imagen es una prueba contundente, lo cual es un poco contradictorio con la facilidad con la cual estas imágenes son manipuladas. Entonces, cuando uno se enfrenta a una imagen, ¿cómo puede hacer para verificar si está falsificada o no? Pongamos como ejemplo esta foto, que es la tapa del disco Abbey Road, donde los Beatles fueron borrados y en su lugar se puso a Macro. Bueno, para verificar una imagen existen ciertos métodos de detección de falsificaciones que pretenden, a partir de la imagen en sí misma, detectar zonas que hayan sido falsificadas. ¿Y cómo funcionan estos métodos? Bueno, estos métodos se basan en el proceso de generación de una imagen. Las cámaras están equipadas de sensores en el cual la luz entra y cuentan los fotones que van impactando contra el sensor. Desde este
punto inicial hasta obtener el archivo JPG que en general tenemos en nuestros celulares o en nuestras cámaras, lo que hay es un montón de pasos que tienen que ver algunos con correcciones de color para que la imagen represente fielmente la escena que quisimos fotografiar. Otros tienen que ver con corregir ciertos desperfectos ópticos de los sensores y otros pasos que tienen que ver con la compresión del archivo para que no ocupe mucho lugar y lo podamos mandar fácilmente. Todos estos pasos dejan una huella digital en la imagen que es específica de cada imagen, ya que dependen de las condiciones en las cuales la foto fue sacada, dependen del modelo de la cámara, dependen de la cámara en particular. Esta huella, que es específica de cada imagen, es completamente imperceptible al ojo humano, pero se puede recobrar, se puede estimar. Entonces, lo que estos métodos buscan es detectar zonas de la imagen donde esta huella esté disrumpida, donde haya una inconsistencia respecto al resto de la imagen en esta huella digital. Una forma de reconstruir esta huella es basados en el ruido de la imagen. En este contexto, a lo que nos referimos con ruido de la imagen es a la variación que hay entre el valor que muestra un píxel y el color real que se quiso muestrear. Estas son pequeñas variaciones que hay en todos los píxeles, que es una variable aleatoria y que uno puede estimar a partir de la imagen en sí misma. Entonces, lo que vemos es que las curvas de ruido se ven modificadas en cada uno de estos pasos que la imagen atraviesa desde que se cuentan fotones hasta que tenemos el archivo JPG. Estas curvas de ruido se ven modificadas y se ven modificadas de una forma tal de que representan la forma en la cual este paso fue realizado. Para fijar un poco ideas, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Tenemos una imagen de fondo en la cual pegamos otra imagen. Esta imagen claramente viene desde otro tipo de procesamiento, no tiene la misma historia digital que la imagen de fondo, y lo que vemos es que las curvas de ruido dan cuenta de esta diferencia, ya que las curvas de ruido son completamente distintas para una parte de la imagen y para la otra. Usando estos principios de diferencias en modelos de ruido, se pueden construir detectores de falsificaciones. Estos métodos no son perfectos porque no hay que olvidarse que estamos trabajando con variables aleatorias y por tanto hay veces que, si bien hay diferencias en los modelos de ruido, estas no son estadísticamente significativas. Es decir, no podemos asegurar con un alto nivel de confianza que esta diferencia se debe a una falsificación y no al carácter aleatorio. Y por eso elegí este ejemplo, porque si se fijan en la izquierda, hay rastros de los 4 bits borrados, de los 3 y bueno, Macron. Y sin embargo, solamente podemos concluir sobre una parte de la imagen porque el resto de estas trazas de falsificación no son estadísticamente significativas. Por último, quiero mencionarles que estuvimos trabajando con la agencia La Chance France Presse para poner a disposición del público varios métodos de detección de falsificaciones a través de un plugin. Este plugin ustedes se lo pueden descargar y verificar ustedes mismos las imágenes que reciban, basta subirlas y les va a dar un reporte con los resultados de varios métodos de falsificaciones sobre la imagen que ustedes subieron. Para terminar, el principal mensaje que hay que llevarse es que ver ya no es creer, que hoy en día existen un montón de métodos de falsificaciones de imágenes que son muy sofisticados, fáciles y rápidos de usar, y que el ser humano tiene bastante problema para discernir a simple vista si se trata de una imagen falsificada o no. Y es por ello que desde hace unos años hay un campo de investigación muy activo que pretende darle métodos a la gente para que pueda autentificar las imágenes que reciba. Y estos métodos en general son puestos a disposición del público para que todos podamos verificar nuestras propias imágenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marina, con su presentación. Entonces, es impresionante ya ver este mensaje para todas las personas ya que nos están mirando, ¿no? Tenemos estadísticas deportivas, de datos que están disponibles públicamente, que fue lo que hizo la primera presentación de este bloque. Después, Marina no solamente utiliza datos que están disponibles públicamente, para el procesamiento de imágenes, sino que además
ha puesto a disposición de la audiencia, a todas las personas interesadas, cuáles son esas técnicas para que podamos seguir detectando, para que podamos analizar nuestras propias imágenes también. ¿Sí? Esto también es una de las grandes ventajas de la ciencia de datos cuando ahora y la evolución que ha tenido en los últimos años, que se hace en un ambiente colaborativo, en open source, con programas que están disponibles para todas las personas. ¿Sí? Bueno, siguiendo con las presentaciones de este panel, ahora vamos a ver nuevamente procesamiento en video. ¿Sí? Tenemos el orgullo de tener la tercera presentación de la mañana, que es Rocío Cruz, que trabaja en Trio Labs, no sé cómo se pronuncia. ¿Sí? Rocío es matemática, está haciendo su maestría en ciencias de la computación y nos va a hablar sobre procesamiento de imágenes, un trabajo que hicieron para una empresa uruguaya. Hola, mi nombre es Rocío, trabajo como Machine Learning Engineer en Trio Labs. Yo quisiera comentarles sobre nuestro proyecto de Video Analytics aplicado a la industria retail. Este proyecto fue una colaboración con la empresa Render, quienes necesitaban automatizar el cálculo de métricas como la tasa de conversión. Para ello, nos dimos a la tarea de calcular cuántas personas entraban y salían de las tiendas a partir de los videos de las cámaras de seguridad. Con este fin, utilizamos técnicas de aprendizaje profundo con herramientas como Nullfair y OpenPause, enfocándonos principalmente en la detección y rastreo de las personas. Finalmente, después de 2 semanas, obtuvimos magníficos resultados con una demo que con gran precisión contaba a las personas, además de ser un sistema escalable y que no necesita la instalación de hardware específico. Efectivamente, fue todo un reto, pero gracias a la experticia y colaboración del equipo, obtuvimos magníficos resultados. Gracias por su atención y, como siempre, los exhorto a ser parte de este magnífico mundo que es el mundo tecnológico. Muy bien, muchísimas gracias, Rocío. Está disponible acá en vivo. Ahora sí, después, cuando terminen las presentaciones del bloque, tenemos preguntas de la audiencia, las van a poder responder. Ahora seguimos con las presentaciones del bloque. Viene Andrea Barón. Andrea es economista, trabaja en el Banco Central del Uruguay y el trabajo que nos va a presentar ganó en la mención de Inteligencia Artificial y Machine Learning, ganó la hackathon del INE, del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, la mención en la parte de Inteligencia Artificial y Machine Learning. Es un trabajo sobre también detección de imágenes, cómo utilizan o procesan imágenes para ver dónde hay piscinas en Uruguay, para identificar piscinas y para detectarlas. Y tiene una aplicación desde el lado, por ejemplo, de la fiscalización, ¿sí?, de obras. A ver si vamos con la presentación, por favor. Andrea Barón, soy economista y trabajo como analista en el Banco Central del Uruguay. El trabajo que les voy a presentar se llama Detección de piscinas utilizando redes neuronales convolucionales y lo realizamos junto a Victoria Landaverri, Juan Manuel Sancho, Luciana Vidal y Micaela Vidal. El objetivo del trabajo fue desarrollar un modelo de inteligencia artificial para la detección de elementos usando fotos aéreas. En concreto, el problema se limitó a la detección de piscinas en fotos aéreas de Montevideo. Con esto, buscamos generar información que contribuya a mejorar la gestión pública y la toma eficiente de decisiones. Por un lado, permite a las autoridades encargadas de la fiscalización identificar piscinas no regularizadas. Por otro lado, desde el punto de vista sanitario, puede ser útil para quienes se encargan de definir políticas de fumigación o control de enfermedades transmitidas por mosquitos. Entrenamos modelos de Machine Learning y de Deep Learning para predecir si una imagen tiene o no una piscina. Luego, los probamos con un conjunto de imágenes de la grilla urbana de Montevideo. El modelo con mayor precisión es una red neuronal convolucional y esta es de 86% en la base de prueba. Finalmente, realizamos una prueba de concepto del proceso completo de detección de piscinas. El modelo seleccionado es usado para identificar las piscinas no declaradas en la cédula catastral y los padrones candidatos en los que la piscina se encuentra. Muchísimas gracias, Andrea. Y ahora, sí, continuamos con las presentaciones. Tenemos la siguiente ponencia, va a ser de la ingeniera en computación, Anya Díaz. Anya, al igual que nuestra primera oradora, Camila Palomeque, es también estudiante de la maestría en ciencia de datos que llevamos a cabo con UTEC, entre UTEC y el MIT. Y el trabajo que va a presentar ahora es el que ganó la mención en el taller presencial que hace el MIT en Uruguay cada año, cada enero. ¿Sí? Ganó la mención, ganó una mención especial, ¿sí?, en el GSR Lab del MIT. Anya, adelante, por favor. Bueno, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Soy Anya, ingeniera en computación, soy oriunda de Artigas. La verdad es un honor estar en este evento, porque lo sigo desde sus inicios y nunca pensé que en unos años estaría desde el otro lado como expositora.
La verdad es terrible experiencia. Bueno, soy ingeniera en computación, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Trabajé en el Servicio Central de Informática de la Universidad en las áreas de producción y desarrollo. Desde el 2012 estoy trabajando en el laboratorio Grupharma en el área informática y actualmente estoy culminando la maestría en ciencia de datos que ofrece la Universidad Tecnológica en conjunto con el MIT. Bueno, como decía Virginia, les voy a hablar sobre el proyecto. A ver si puedo. Ahí va. Bueno, el proyecto se llama Indoor Aid y ganó la primera mención en el taller del MIT Global Startup Labs, que fue en enero. Es un workshop súper intensivo de 3 semanas donde vinieron los instructores del MIT acá a Montevideo, nos dieron clases en el LATU y se enfocaba en la aplicación del aprendizaje automático y el análisis de datos. La consigna era trabajar en una idea que pudiera transformarse en un negocio o emprendimiento y bueno, teníamos que formar un equipo de 3 integrantes, armar la idea, armar toda la documentación, armar una demo y bueno, y hacer un pitch frente a un jurado. En ese proyecto nosotros nos centramos en los problemas que tienen las personas con discapacidad visual o baja visión al momento que usan aplicaciones de navegación, llegan al lugar pero les falla la asistencia interior. Entonces nuestra idea era con reconocimiento de imágenes poder ofrecerle esa ayuda al usuario final. El equipo se complementó muy bien, está formado por Marta Jara, ingeniera química, consultora, emprendedora, con una vasta experiencia en empresas y en el sector público. Después está Gustavo Sansone, que es diseñador industrial, tiene un background en informática también y está enfocado en la experiencia de usuario como UX Researcher. Y bueno, quien les habla, ingeniera en computación con experiencia en desarrollo de aplicaciones. Fueron 3 semanas súper intensas donde tuvimos que recabar mucha información para ver si podíamos llegar a una solución a nuestro problema y para eso tuvimos entrevistas con varias personas e instituciones. Bueno, entrevistamos a UNCU, la Unión de Ciegos del Uruguay, donde nos decían que los usuarios no estaban del todo satisfechos con las aplicaciones que habían hoy en día. Después entrevistamos a Nicole Viera, una estudiante de la UDELAR, que nos decía que ella, por ejemplo, tenía que salir 1 hora y media antes, por lo menos, para poder llegar en tiempo y forma a un lugar. Después estuvimos en contacto con Milagros Costabel, estudiante de Harvard, y nos decía que hubieron avances, pero no del todo coordinados. También estuvimos en contacto con el doctor Álvaro Villar, que es el director del Hospital de Clínicas, y nos decía que tenían pensado mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad visual. Y finalmente nos reunimos con el CEO, René Espinosa, que es el CEO de una aplicación chilena que se llama Lazarillo, y lo que nos decía era que su aplicación estaba abierta para tener nuevos plugins o módulos a través de APIs. Bueno, entonces lo que hicimos fue, bueno, tratar de, en base a todo esto, que las entrevistas y todo, nos dimos cuenta que lo que nosotros pretendíamos, que era estar constantemente explicándole al usuario lo que tiene enfrente, nos dimos cuenta que no servía, porque su oído es un sentido vital y tienen que tenerlo, hacer uso con mucha sobriedad y eficiencia, y no podíamos estar bombardeando constantemente con tanta información. Bueno, eso lo recabamos a tiempo, por suerte, nos permitió replantearnos un montón de cosas, y bueno, llegamos a la idea de que Indoor Aid fuera una aplicación que pudiera ayudar a los usuarios a navegar en espacios interiores de manera autónoma e independiente a través del uso de reconocimiento de imágenes, ofreciendo la información del contexto a través de voz. Bueno, para eso tuvimos que hacer recabar toda la información sobre lo que había de otras aplicaciones. Hay algunas aplicaciones que realmente no están del todo desplegadas en su potencial acá en Uruguay. Y lo que hicimos en el grupo fue tratar de proponernos apalancarnos un poco con los representantes de esas aplicaciones en Uruguay para proveerles módulos a través de APIs para solucionar este problema. La idea es que descarguen la aplicación desde el Apple Store o del Play Store, que sea gratis, y que quienes compran en los servicios, por ejemplo, serían los hospitales, las instituciones educativas, los museos, los teatros,
y lo que buscamos en realidad es que la solución sea adecuada para cualquier dispositivo y que el usuario no tenga que estar comprando o salir a comprar accesorios o dispositivos mucho más costosos. Entonces lo que hicimos fue una pequeña demo, porque tuvimos apenas 3 semanas, tampoco podíamos hacer mucha cosa. Entonces en la demo era, el usuario llegaba, por ejemplo, a un hospital, solicitaba el uso de la aplicación Indoor Aidel. Entonces Indoor Aidel lo que hacía era, usando la cámara del celular, detectaba la imagen, aplicaba el algoritmo y le decía en voz lo que detectaba. En este caso ahí tenemos la imagen, lo que reconoció con el algoritmo. Bueno, para el algoritmo lo que usamos fue Transfer Learning, que de un modelo de última generación, que es YOLO, y lo entrenamos con un subconjunto relevante de datos de los datos de COCO 2017. Obtuvimos los resultados que necesitábamos en términos de precisión y de tiempo de detección, y bueno, la verdad, fue tremenda experiencia. Ahí ven la foto nuestra del día que hicimos el pitch y que ganamos, ver nuestras caras de felicidad ahí, y bueno, fue descubrimientos constantes, nos abrieron muchas puertas. Y lo que le digo a las chicas es que no tengan miedo, que se animen a adentrarse en el mundo de las TICs. Muchas gracias. Soñadas palabras, Anya, y felicitaciones por ese desarrollo, por esa aplicación que hicieron. Y bueno, ya ahora vamos a ir al próximo video, que ya lo voy a presentar, pero si después tenemos tiempo, unos minutitos al final, ojalá podamos seguir conversando. Antes de las 10, que es cuando tenemos que entregar el siguiente panel. Ahora, para finalizar este bloque, donde hemos visto análisis de imágenes de diferentes maneras, vamos a ver una aplicación al arte. Este video que vamos a presentar ahora es la participación de la ingeniera Micaela Pisani y combina arte, neurociencia e inteligencia artificial. Adelante, por favor. Soy Micaela Pisani, trabajo como líder del equipo de ciencia de datos en Rooftrap, soy codirectora de Earth in Tech en Uruguay y formo parte de un colectivo interdisciplinario llamado ANS, Arte, Neurociencia y Tecnología. Con ANS presentamos una exhibición en el EAC, el Espacio de Arte Contemporáneo, bajo el llamado El Impulso al Arte Digital. Esta exhibición consiste en una instalación artística. Cuando vos te sentás, te colocas una vincha que captura la actividad bioeléctrica de tu cerebro. Esos datos son procesados generando sonido por un lado, imagen por el otro. Para generar las imágenes utilizamos inteligencia artificial, más específicamente las redes generativas. Las redes generativas nos permiten generar nuevas imágenes a partir de una secuencia de números. En primer lugar, el generador genera imágenes. Por otro lado, el discriminador se encarga de determinar si esas imágenes son similares o no a las imágenes originales. Estas imágenes son un conjunto de datos que tienen que ver con las neurociencias, y a medida que las dos redes se van entrenando, se van generando imágenes más precisas. La obra entonces se llama Biofeedback porque vos generás el próximo patrón audiovisual que será presentado, y de esa forma se genera un ciclo de retroalimentación. El objetivo de la obra entonces es que el espectador sea parte de la misma. Soñada la presentación. Y bueno, y aquí nos queda la pregunta que me hace recordar un libro que leí el año pasado, si es, si la inteligencia artificial puede ser creativa o no, ¿sí? O si la creatividad viene solamente de las personas. Ahora, invito a las panelistas a que prendan la cámara, si están por acá, y tenemos como unos 5 minutitos para preguntas, que invitamos a la audiencia que nos está siguiendo por YouTube, si tiene alguna pregunta para hacerla a nuestras oradoras. Y mientras tanto, tengo acá un par de preguntas del equipo que ya nos fueron pasando. ¿Sí? Que la primera es para Camila y para Eugenia. ¿Cómo fue que consiguieron estos datos de las estadísticas deportivas? ¿Están disponibles para todas las personas? Primera pregunta. Y segundo, ¿qué programa utilizaron? ¿En qué analizaron estos datos y cuánto tiempo les llevó? Después hay más preguntas para las otras y pueden ser breves también en la respuesta. Sí, así damos tiempo a las demás chicas. Cami, Palomeque, ¿alguien más? Buenas, disculpa. Los datos los conseguimos en realidad en la que publica estadísticas FIBA, que hace un resumen de cada partido, o sea, tenés como estadísticas box score clásicas y tenés un poco más de información. A partir de ahí en realidad es un scrapping de la web en el que me ayudó otro estudiante de la maestría, Mario García, por
porque no era mi área de expertise, y lo vi a él presentando y le dije, che, Mario, ¿me das una mano con esto? Y enseguida se colgó a ayudarme, así que está, muchas gracias también. Y después de eso, en realidad, no sé si... ¿Python, en R, en qué programa utilizaron? En Python. ¿Y cuánto tiempo les llevó hacer todo este proceso de análisis? Bien, en realidad, al principio, la bajada de datos, al principio la hacíamos manual, obviamente nos llevaba más tiempo. Después de que conseguimos automatizar el estrapeado, en realidad baja en cuestión de minutos, mucho menos. El proceso en sí nos llevó como una semana de trabajo fuerte para dejar todo listo, y a partir de ahí en realidad lo que nos lleva es el análisis de los partidos, o sea, más allá de los datos, ahí sí, jugar con los datos para cada partido nos lleva un ratito, nos juntamos, pensamos qué generar, qué puede ser útil. Y bueno. Soñado. Muchísimas gracias, Cami. Ahora, quiero aprovechar la oportunidad que tenemos a Rocío en vivo. Entonces, a Rocío le vamos a hacer una pregunta sobre la presentación que hizo, pero antes la invitamos a que brevemente si se presenta para la audiencia, por favor. Y después lo que te queremos preguntar es justamente esto. En el video que pusimos decías que en 3 semanas habían desarrollado la solución. Quería preguntarte de un equipo de cuántas personas había trabajado en esa solución y si el cliente había venido con la pregunta o ya quería hacer esa implementación. Hola a todas, muchas gracias por la invitación. Bueno, soy Rocío, soy cubana, trabajo en Trio Labs desde hace unos 4 meses y desempeño el rol de Machine Learning Engineer. Así que, bueno, referente a las preguntas que me comentabas, este proyecto, a raíz de la colaboración con Renner, ellos ya tenían la idea de que querían contar las personas que atravesaban las puertas de los establecimientos, pero no tenían el cómo hacerlo. El equipo estuvo conformado por 3 personas, 2 Machine Learning Engineers que estuvimos trabajando por mi parte en la detección y traqueo de personas y por otra parte con la detección si efectivamente entraba o salía según las máscaras que utilizamos. Entonces, bueno, y la tercera persona era un tech advisor que nos estuvo apoyando en este proceso. El key de... con que lo pudimos lograr en 3 semanas fue porque, bueno, ya también tenían experiencia, ¿no?, en Trio con este tipo de proyectos. Existe una biblioteca Norfolk que la menciono en la presentación, con la cual ya se había trabajado este tema de detección de personas. Así que todo fue una colaboración de equipo y basándonos en la experiencia todo pudo fluir muy rápido y tener muy buenos resultados. Muy soñado. Muchísimas gracias, Rocío. Qué bueno tenerte acá presentando hoy. Ahora tenemos una pregunta divina. Tenemos una pregunta para Anya. Anya, ustedes también desarrollaron rapidísimo esta solución. Era un poco con este tiempo acotado porque el MIT está acá nada más que 4 semanas, así que bueno, mientras tenían la primera de aprendizaje y después de buscar una solución, lo que les quería preguntar era, ¿cómo fue que se les ocurrió la idea? ¿Sí? O sea, ¿cómo llegaron a esta idea y cómo es trabajar en equipo? Que fue lo, vos un poco ya de eso contaste cuando hacías la presentación, sí. Y qué fue aportando cada integrante. Bueno, en este taller del MIT, lo que teníamos que hacer, éramos como 20 o 25 estudiantes y teníamos que proponer temas. Después de esos temas se seleccionaban y se armaban grupos de A3. El tema este en particular, para ayudar a las personas con discapacidad visual o baja visión, el tema es de Gustavo. Los que nos sumamos al equipo fuimos Marta y yo porque nos pareció súper interesante. Era una materia que en realidad no estábamos al tanto, entonces la verdad fue terrible experiencia. Bueno, el equipo nos complementamos muy bien, o sea, estamos en diversas áreas, los 3, ¿no? Un diseñador industrial, un ingeniero de computación, bueno, Marta con contactos, consultora, emprendedora, con muchos contactos en sí, y bueno, la verdad nos fue súper bien. Divino. Muchísimas gracias. Y aprovecho para contarle a la audiencia, sí, que ahora el 30 de mayo comienza la 4ª generación de la maestría en ciencia de datos de UTEC, ¿sí? Así que, y tenemos acá un video de promoción de la maestría, así que lo invitamos vamos a cerrar el bloque, después le vamos a pedir al equipo que se puede pasar el video, y nos vemos a las 10 de la mañana con el siguiente bloque, que la moderadora va a ser la economista Catalina Piana,
que también es de la unidad de datos de CEIBAL, la Gerencia de Análisis de Datos y Ciencias Comportamentales. Bueno, muchísimas gracias a las oradoras. Sí, vamos con el video, después viene la pausa y a las 10 de la mañana seguimos con las presentaciones. O sea, en 3 minutitos de pausa vamos a tener. Muchas gracias. Actualmente la mayoría de las cosas pasa por el mundo digital. Tenemos la tecnología, tenemos el almacenamiento para poder trabajarlo. Automatizar grandes volúmenes de datos es acortar periodos de tiempo. Podemos hacer simulaciones, predicciones, podemos aplicarlo a la vida real. Así que es brillante lo que está pasando. La maestría está focalizada en el procesamiento de datos digitales. Fue increíble haber encontrado ese máster acá en Uruguay. Aplicaba todo lo que yo quería, que era la explotación de datos. Lo que más me llamó la atención fue el consorcio que tenía con el MIT y con Harvard. Lo tuve que mirar 2 veces y decir, ¿esto es acá en serio en Uruguay? Hay 3 letras en la maestría que son mágicas, ¿no? Y son esas, MIT. Es decir, para mí, que soy ingeniero, el MIT es el sumo, ¿no? Tiene como esa beta de tratar de empujar hacia el emprendedurismo. Tanto la gente de la UTEC como el MITS agregan como esa, como ese empuje. Me vine a Uruguay gracias al apoyo también de ANI. Tuve la posibilidad de tener un primer año de ayuda para seguir creando. Hace un par de años pude fundar una empresa junto con otros colegas vinculada al análisis de datos utilizando inteligencia artificial. Tuvimos un apoyo por parte del BID y parte del ANI que nos permitió comenzar a trabajar y bueno, ahora estamos en un par de países vendiendo nuestras soluciones. Proyecto Uruguay es un programa de ANI que intenta que empresas de tecnología de la región se instalen en Uruguay, que vean a Uruguay como un hub de donde expandir luego su internacionalización. Llegué a Uruguay en el 2019, nos permitió a nuestro proyecto nacer dentro de Uruguay y lanzar al mercado. Los mercados principales de Matecap son Estados Unidos y Alemania. Invitaron a empresas de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, había algunos de México, un montón de gente, éramos como 40 empresas. Recibimos fondos por parte de ANI para instalar la operación en Uruguay. Eso fue crear empresa, crear equipo, instalarnos en Uruguay, con foco regional. La densidad de talento que hay en Uruguay está muy buena. Tiene políticas para estas empresas de tecnología, políticas fiscales y políticas de internacionalización que están muy potentes. Estamos trayendo cabezas que van a echar a andar cosas. Y haber trabajado con la gente del MIT, ver cómo ellos trabajan, entender también como que me dijo, está, sí, estoy pronto para ser docente. Está, es un camino que arranco y voy a tener que aprender.